argumentos del caso planteado contra alias Otoniel reposan en estas 19 páginas. El documento revela el momento cuando el líder del Clan del Golfo entró al radar de las autoridades de los Estados Unidos. En o alrededor de 2008, Dairo Antonio Úsuga David, alias Giovanni o El Acusado, habló por teléfono con un co-conspirador no nombrado en el presente pliego de cargos sobre el tráfico de cocaína. Los fiscales neoyorquinos vinculan a Úsuga con la elaboración, exportación y distribución de por lo menos 200 toneladas de cocaína. Además, es acusado de terrorismo por su rol en grupos paramilitares. El acusado proveyó apoyo logístico y coordinación con el bloque Elmer Cárdenas de las AUC y las AUC Gaitanistas de Colombia para sus operaciones de tráfico de drogas. Fuentes judiciales precisan a Noticias RCN que durante 12 años ha estado recolectando su información para los casos planteados por las Cortes Federales del Distrito Sur y Este de Nueva York, así como por el Distrito Sur de Florida. Información obtenida en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York indica adicionalmente que dentro del caso planteado contra alias Otoniel permanecen 8 documentos bajo sello de la justicia por la sensibilidad de su contenido e indican la continuidad de la investigación de las autoridades más allá del momento de su captura. Hacemos